Ella es un ángel, es el amor como la quiero. Apareció bajo del cielo y la llaman Esmeralda. Ella es un ángel, rayo de luz que me guiaba. Es la mujer que yo esperaba y la llaman Esmeralda. ¡Alma bendita! ¿Qué es eso? ¡Alessio! Vaya, vaya. Creo que encontré a la ladrona de las fresas. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Contéstame. ¡No me toques! ¿Quién eres tú? Yo soy hija del Nahual. El brujo que me puede volver serpiente. Si me tocas, te muerdo y morirás envenenado. ¿Qué estás diciendo? Yo también tengo el poder de convertirme en río. Vivo en el ojo de agua. Entre estas rocas. Si trates de hacerme daño, saltaré sobre ti, te envolveré y te arrastraré hasta allá abajo, al fondo de la gruta, donde el arroyo se pierde bajo la montaña. ¿Estás loca? Eres malo. Hueles a pólvora y azufre, como debe oler el mismito diablo. Has venido a sembrar la muerte. ¡Vete! ¡Vete de mi monte! ¡No vuelvas más por aquí! Espera. Maldita. Fueron momentos muy duros, Crisanta. Ya lo sé. No solo para ti, sino para mí también. Me parece estar viviendo otra vez esa angustia cuando le dijiste a tu marido que faltaban los aretes. Ay, sí, Crisanta. Nada más de acordarme, me angustio. Tuve que decirle que no estaba segura si los había dejado en la ciudad. La cuestión era ganar tiempo. Aquellos aretes de esmeraldas a él le gustaban mucho. Más que por su valor, porque habían pertenecido a su abuela y luego a su madre. Eran un recuerdo de familia. Quizás hubiéramos podido recobrarlos. Esa mujer en realidad no quería aceptar ni las joyas ni dinero. Durante todos estos años, evité el volver aquí. Pensaba que en este lugar estaba latente el secreto. Olvida eso, mi niña. Recuerda que tu esposo ha venido otras veces a la casa grande y nunca ha descubierto algún indicio que pudiera delatarnos. No tienes por qué estar preocupada. Pero es que aún así tengo miedo, Nana. No sabemos si aquella mujer vive todavía. Debe andar como siempre por el monte. Le he dicho que no la dejes salir sola. ¿Y quién la aguanta? Únicamente que la amarre a la pata de la cama. Con leche de cabra se crió. Y como una cabra anda saltando por los barrancos. Hasta que un día le ocurre un accidente. No tema, pues. Ella como que tiene pezuña en los pies para agarrarse a los filitos de las piedras. De cualquier modo, es muy peligroso que ande sola por el monte. Para Esmeralda no hay peligro. Cualquiera diría que tiene ojos en la punta de los dedos. Y lo mismo va por donde quiere cuando alumbra la luz del día, que por la sombra de la noche, en medio de la oscuridad. Sabe encontrar muy fácilmente todos los caminos, menos el que la lleva a mi casa. Hace 2 días que no va por allá. Ella es dueña de sus pasos. Yo no puedo obligarla. Más le vale que tenga cuidado, Dominga. Bien sabe que podría quitársela. ¿Qué quiere que haga? Dígale a Esmeralda que vaya a verme. Esta tarde le espero sin falta. Da miedo mirarlo. Ni el espanto que vaga por el llano puede causar tanto horror. ¿Qué tal?
¿Ya sacaron todo de las maletas? Sí, Rodolfo. Todo está en orden. Ah, me alegro. Yo estoy viendo los libros. Quiero desentenderme de esto lo más pronto posible para poder disfrutar mejor nuestra estancia aquí. Pero si Dionisio se ha hecho cargo todos estos años. Sí, Dionisio es muy honrado y tengo absoluta confianza en él, pero se empeña en que yo debo revisar la contabilidad. ¿Y José Armando dónde está? Fue a dar una vuelta por los alrededores. ¿Hace mucho que se fue? Como una hora. No irás a inquietarte por él. A estas alturas sería ridículo. Ya está aquí. Míralo, qué estampa. Monta caballo perfectamente. Como que lo lleva en la sangre. Hasta que llega. El hombre ese estuvo aquí. Vino a buscarte. Dice que hace días que no vas a verlo. Ah, ¿qué? Yo ya no quiero ir. Me aburro. Me encierra ahí todo el día. Me tiene horas y horas encerrada ahí. Pero debes hacerle caso, mija. Tú sabes todo lo que le debes. Sí. Es muy bueno conmigo. Te espero hoy en la tarde. Pues ni modo. Tengo que ir. Mira, mamá. Las corté para ti. Ay, qué orquídeas tan bellas. Encontré un lugar donde crecen silvestres. Gracias, hijo. Disfruté muchísimo del paseo. Hay unos paisajes maravillosos. Estuve corriendo por el monte y descubrí una gruta. Por cierto, que tuve un encuentro muy singular. ¿En dónde? Le tiré unos codornices y cuando fui a buscar la presa, llegué a la entrada de una gruta, donde hay una cascada. El agua cae por unas rocas y se pierde en un pozo natural, donde parece que corre un río subterráneo. Sí, es casi en los linderos de la casa grande. Pues ahí estaba esa muchacha. ¿Una muchacha? Sí, muy hermosa. Ese miedoso de Melesio me dejó sola. ¿En dónde? ¡Allá! En la gruta de la cascada. Me había llevado fresas, unas fresas gordas y jugosas, Dominga. Yo te iba a traer, pero con el susto que me llevé se me cayeron toditas. ¿Qué susto, eh? Pues el hombre aquel que llegó. ¿Qué hombre fue? Un desconocido. Dijo que su padre era el dueño de la casa grande. Se estaba comiendo unas fresas, que puedo apostarte que eran de nuestro huerto. Yo le reclamé, se puso furiosa. Me dijo un montón de cosas raras y cuando la tomé del brazo para preguntarle su nombre, me mordió en la mano como una fierecilla. ¿Será posible? Voy a decirle a Dionisio que investigue quién es. No, no, papá. Por favor, déjalo así. Realmente no me hizo daño. Creo que reaccionó en esa forma más por miedo que por otra cosa. Además, me veía en forma extraña. Tenía la mirada vaga, imprecisa. Yo soy hija del Nahual, el brujo que me puede convertir en serpiente. Si me tocas, te muerdo y morirás envenenado. Y todo lo que dijo fue tan absurdo, tan disparatado. Estoy casi seguro que esa pobre muchacha no está bien de la cabeza. ¿Quién podrá ser? ¿Tú tienes alguna idea, Rodolfo? Seguramente pertenece a alguna familia de los alrededores. Esa gente miserable se mete en la propiedad a robarse las cosas. Es una lástima, porque realmente es muy bonita. Tan bonita que merecía un destino mejor. Y de repente, que me agarra del brazo. Entonces lo asusté, Dominga. Le dije que yo era la hija del Nahual. Y cuando me quiso agarrar otra vez, que lo muerdo y que me echo a correr. Se lo creyó, Dominga. Se lo creyó porque no se atrevió a seguirme. Se lo creyó. Algún día tenía que ser. Ellos tenían que volver.
Perdone que entrara sin llamar, pero la puerta estaba abierta. La dejé así para que entrara el sol y el aire. ¿Qué se le ofrece, Dionisio? Ando buscando a don Rodolfo. Está en su despacho. Entonces, con su permisito. Dionisio. ¿Sí? Quería preguntarle una cosa. Sí, diga usted. Aquella mujer, la que atendió a mi señora cuando dio a luz, ¿se acuerda? Ah, sí, cómo no, claro, la Dominga, dice usted. Sí, tengo curiosidad por saber, ¿todavía vive? Sí, señora, sí, y se puede decir que vive de puro milagro. Ay, ¿por qué dice eso, Dionisio? Por una desgracia que les pasó. ¿Qué desgracia? La choza donde vivía se les quemó y ella se salvó por obra de Dios. Ah, Dionisio, ¿estabas aquí? Ahorita iba a buscarlo, patrón. Me quedé un rato platicando con doña Crisanta de los viejos tiempos. Ven, vamos a mi despacho. Sí, señor, claro. Quiero que me explique sobre una partida que no entiendo. Claro, sí, sí. Esa mujer vive aún. Pensé que habría muerto, que se habría llevado el secreto a la tumba. Pero está viva. ¿No vas a ir, mija? Él dijo que te esperaba. Sí, ahorita voy. ¿Qué piensas, pues? De nada. ¿Y por qué suspiras entonces? Es que esa voz... Me da tristeza oír una voz nueva y no saber cómo es esa persona. ¿Y me puedes decir cuál es esa voz que estás oyendo en tu cabeza? Dominga, ¿por qué yo soy ciega? ¿Por qué yo nunca he podido ver? Son como son. Unos nacen prietos y otros claritos. Unos con la cara fea y otros con la cara bonita. Unos que pueden ver y otros con los ojos sin luz. ¿Pero por qué tenía que ser yo? ¿Por qué tenía que tocarme a mí? Porque Dios lo dispuso así. Y con Dios no se puede discutir. ¿Para qué me dejó vivir? Si me quitó la dicha de poder ver. Cállate, muchacha. No blasfemes. Tú no ibas a vivir. Muertita estabas cuando llegaste a este mundo. Así de poquito faltó para que te encendiera la vela. Para hacerte un velorio de angelito. ¿Y por reviviste? Si aquel que está arriba, aquel quiso que te regresara el aliento, pues por algo será, mi hija. Debe ser cierto eso que dicen, que cada quien trae su destino. Pero... ¿tú me puedes decir cuál será el mío? Y la llaman Esmeralda. Ella es un ángel y en un beso me entregó todo su amor. Puse en su mano el corazón y junto al suyo lo guardó, sí. Y nos fuimos caminando por las calles, corazón con corazón. Su amor, puse en su mano el corazón y junto al suyo lo guardo, sí, y nos fuimos caminando.